Cristina. Sí, a pesar, Tano, de que la oposición no estuvo de acuerdo con este Consejo Económico, Social y Ambiental, pero finalmente fue aprobado en la legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, por lo tanto, resta simplemente la promulgación y que comience a trabajar este Consejo Económico, Social y Ambiental, que como decíamos ayer, finalmente fue aprobado en la legislatura de la provincia. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Ponemos la información en pantalla y ahí te cuento, Tano. Va a estar conformado por 40 miembros y va a ser consultivo, no vinculante. Es decir, simplemente va a elaborar una serie de conclusiones que el gobierno eventualmente puede tomar como no. Va a durar 5 años y va a estar compuesto por distintas personas que forman parte de las asociaciones sindicales, empresariales, irrigación, organizaciones del sector de la cultura, representantes de los credos de Mendoza y figuras políticas. A ver, para responder específicamente tu pregunta, te puedo decir, Tano, que este consejo se va a llevar adelante para que cuando hay un tema espinoso o no necesariamente espinoso en la provincia, se pueda convocar a este consejo y elaborar justamente algunas conclusiones, realizar estudios, invitar expertos. La idea es generar en este consejo ideas que estén relacionadas directamente con la aplicación de políticas públicas. Y eventualmente, como te decía, tomarlas por el gobierno de la provincia, de acuerdo a las conclusiones que se haya arrojado o no. Pasemos a la otra información, porque vamos a hablar un poquito de la conformación. El presidente de este consejo va a estar elegido por el ministro de gobierno, que en este caso es el ministro Víctor Ibáñez, eventualmente, ¿no? Y el vicepresidente va a estar elegido por el ministro de economía, que es Enrique Baquié. Todos los miembros van a trabajar ad honorem, y su mandato va a durar 2 años, es decir, los miembros de este consejo. Y la pregunta es, ¿podrán asistir miembros del gobierno? Bueno, siempre y cuando tengan una invitación por parte de este consejo, e incluso se prevé la participación de otros expertos en distintas materias, porque entenderás que hay temas en los que probablemente no se sea un experto en este sentido, y por lo tanto consideren la posibilidad de invitar a algunos expertos en distintas materias, ¿no? Y los que se oponen, ¿por qué se oponen? Siempre me interesa a mí conocer el por qué, porque deben tener algún argumento. Si es que lo sabes, Agus, por ahí te estoy preguntando algo que no ha sido consultado, pero si hay alguien que se opone, debe tener algún motivo. Efectivamente, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores se opuso a este proyecto porque dice que hay más representación de los sectores empresariales que de los sectores de los trabajadores. Eso por un lado. Esa fue la argumentación por parte del Frente de Izquierda para decirle que no a esta iniciativa. En el caso del Frente de Todos, a pesar de que ellos habían propuesto una idea bastante similar en el 2018, aseguran que presentaron algunas modificaciones, algunos cambios, que no fueron tomadas en cuenta por parte del oficialismo, que por lo tanto faltó diálogo y finalmente decidieron no acompañar esta iniciativa porque ellos pretendían justamente algunos cambios, como te decía. Ahora, si no se pueden poner de acuerdo con esto, Agus, ya te dejo que completes. ¡Qué panorama! Si ni siquiera en esto, que no digo que sea menor, ¿no? Pero es algo que está bueno. Yo pienso en lo conceptual de un Consejo Económico, Social y Ambiental y digo, está bueno, es ad honorem, que charlen, que discutan, que debatan hacia dónde vamos en estos tres sentidos que están totalmente relacionados. Si ni siquiera en esto se pueden poner de acuerdo, la verdad, imagínate cuando tengan que discutir cosas que ponen en juego otras situaciones. Cuando esté en debate, por ejemplo, la reforma de la Constitución, ¿no? ¿Te imaginas? Estamos especulando, por supuesto, pero es como, viste, una cuestión que es como una maquinita, que es todo así, no hay manera, sí. En fin, ¿qué más ibas a decir? Digo que esto ha pasado independientemente del poder de turno, ¿no? Del poder político de turno. Siempre hay algún escollo, hay alguna cosita por allí que hace que algunos proyectos que uno dice, bueno, esto debería salir realmente muy rápido, finalmente salen este tipo de proyectos por el hecho de que el oficialismo tiene mayoría, y esto también hay que decirlo, pero bueno, no tenemos el acompañamiento de la oposición en este proyecto en particular. Ese es el panorama, veremos ahora cómo va a funcionar este consejo, tiene que quedar promulgado en el boletín
boletín oficial e inmediatamente puede comenzar a funcionar. Se le va a destinar un presupuesto que no conocimos el día de ayer, no sabemos cuánto dinero se puede llegar a destinar para la conformación de este Consejo Económico, Social y Ambiental, pero bueno, veremos qué pasa y si sigue trayendo polémicas justamente.